minuto y medio. ¡Qué final, Richie! Definitivamente Rampla empujando, definitivamente Rampla inclinando la cancha rumbo al arco de Darío Denis. Los futbolistas de Cerro pierden rápido la pelota. Minutos finales de infarto. En el Mateverso, Canarias es la favorita de la hinchada. Como en la realidad, Canarias, el mate de mi país. Baterías Moura, líder en ventas en Uruguay. Moura, la batería de las grandes marcas. Y va a venir el momento del como sea. Queda un minuto con 10 segundos para los 90. Se prepara el Coco Lacoste, me parece la variante. Ya nos va a decir Velasco. Se prepara una variante más en Rampla. Va a sacar Darío Denis del fondo. Llueve intensamente en el Prado. Estamos en el Clásico de la Villa, estamos en la final por el tercer ascenso, el clásico más importante. Gana Muga de cabeza, pero había falta. Falta de Cristian Muga, que se recalienta con Daniel Rodríguez, se desparrama Nicolás González y se prepara un cambio para cada lado. Te escucho, Velasco. Pablo Lacoste, última en Cerro con el número 13. Bueno, a la cancha el Coco Lacoste en el Villero. La gana que tenía de entrar Lacoste era realmente, lo vivía intensamente calentando. Te escucho, Velasco. Dos, Rodrigo Ferreira, la última en Rampla. Bueno, otro delantero va a intentar poner Marcelo Suárez para el final del partido, buscando como sea, se consumen los últimos segundos del partido aquí en el Viera. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. A la cancha, el número dos, Ferreira, se va. Gonzalo Gabriel. Germán Gabriel. Sí, yo ya salí hace rato. No, que no se vaya Gonzalo Gabriel, que todavía falta un minuto. Se va de la cancha Germán Gabriel en el partido. A la cancha Rodrigo Ferreira con la 2, se retira. Matías Cabrera, el capitán de Cerro, para que ingrese el Coco Lacoste. Pone todo lo que tiene arriba Rampla, buscando empatar el partido. Pone todo lo que tiene atrás Cerro para cerrar la serie, para quedarse con el ascenso. Todo lo que necesites lo resolves en Habitat. Cobros, pagos, retiros, depósitos, giros y mucho más. Más de 500 locales en todo el país. Habitat, hacemos la vida más fácil. 6 minutos más, dijo el árbitro. 6 minutos vamos a tener para que se defina quién va a ser el equipo que acompaña a Racing y a la Luz a la primera división profesional. Y Avero le dice al cuarto árbitro, 6 minutos adicionaste. Y sí, para mí creo que estaba bien, me parece que se demoró demasiado. La pelotazo de Cerro que la saca al Viera prácticamente, la mandó al Miguelete, va a ser saque de mala de arco y va a ser para el conjunto Pica Piedra. Cotrans mete el cambio que quiere la hinchada, abre nuevo local, como hecho en casa, convención 1450, la pelota. Recorrió toda la cancha, fue de un lado al otro como las motos Jumbo, que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay es la moto de los uruguayos. Y ahora Jonathan Fuentes le está diciendo al banco de Cerro, si no aparece la pelota vamos a seguir adicionando. Este Cerro tiene que pensarlo también, ¿no? Porque si no aparece el balón, el partido no se va a terminar. Bueno, ahora una pelota que estaba escondida acá delante nuestro, en el banco de Cerro. Claro, pero esto más... pero le pegaron al árbitro. Pero esto es más viejo que el fútbol, ¿no? Desaparecieron, los alcanza pelota, los balones no van a aparecer. Ahora están mirando para la tribuna porque seguramente hay uno de los balones en el sector de Cerro. Te digo una vivada que vi hace un rato. Esa pelota que acaban de devolver, la desinflaron toda hace un ratito. O sea, que la van a devolver, pero seguramente la van a tener que cambiar. Y ahora están pidiendo pelotas porque Cerro escondió las pelotas y por eso... Esto es más viejo que el fútbol, ¿no? Claro, pero a esta altura del partido es mejor que el tiempo pase rápido y no demorarlo, porque si no, no va a terminar más. Va saliendo Adriano Freitas, a la orden del árbitro, saca Rampla buscando desesperadamente el empate. El balón le queda a Ferreira. Ferreira va dejando para Vázquez. Vázquez lo pone a correr a Barreto. Lo mataron con el pase, se pierde afuera y es lateral. El lateral para el Villero, que por ahora está subiendo primera. Conoce el furgón Q22, cabina simple con gran capacidad de carga, interior cómodo y seguro, solo $9,172, precio leasing a carry, tiene aguante. Pelea el Pichulo, gana Melassi de cabeza, la pelota va para Rodrigo Ferreira, devuelve el fondo de Cerro, le va quedando otra vez a Melassi. Melassi para el Chino Vázquez, se resbalaba pero se recupera, toca hacia atrás para Muga, Muga hacia adelante ahora para que pelea el Mirón, sale con la plancha, con todo como venga, el hombre de Cerro, Iván Nicolás González. Y hay falta de Gorga que se va a llevar la tarjeta amarilla. Vio cómo se le iba el número 9, lo tomó de la camiseta. Y es imposible a esta altura del partido, cuando faltan pocos minutos, cuando se están jugando cosas trascendentes, pedirle a los jugadores claridad, pedirle a los jugadores que piensen un poco más. Esta es una infantil infracción de Gorga. Acá gana tiempo Cerro. Va a ser tiro libre en la mitad de la cancha y es para el Villero. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. También informa. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. En Italia el equipo primavera de la Juventus, la sub-19 de Paolo Montero, goleó al Cagliari 6-0 y es líder.
Notable entonces la información del Puma Cerveto. Estamos en los últimos minutos, 6 adicionaron, pero vamos a tener alguno más. Va saliendo el fondo Muga, revienta esa pelota hacia arriba, busca Rampla desesperadamente el empate, el pase hacia atrás, va para Barreto. Barreto se quiere acomodar, no puede, la recupera ahora bien Cócaro. Sale Cócaro para Hamilton Pereira, la aguanta el 21, busca escaparse, la hace rebotar en Muga, corre Muga por esa pelota y va a llegar. Va llegando el número 21, se apoya atrás con Adriano Freitas. Freitas devuelve para Muga, quiere salir Rampla del fondo, se demora Muga. La tienen que reventar hacia arriba, avísele que va perdiendo, va dejando para Freitas, Freitas que la revienta. Ahora hacia arriba, busca la pelota, Rodrigo Ferreira, gana bien Lamas de cabeza, comete falta, dice el árbitro. Falta y va a ser tiro libre para el Pica Piedra. Conoce los productos Cosecha Dorada, la mejor cosecha en su mes, se importa y distribuye Regional Sur, 2506-1149. Sube todo Rampla Junior buscando el empate, estamos en las últimas de adición, le va a pegar Freitas en la mitad de la cancha, va a venir el tiro libre para Rampla, busca el milagro, el Pica Piedra, mete el centro al área, salta el mirón, gana Lamas de cabeza, ha ganado todo de cabeza al fondo de Cerro, hace rebotar Machado, le va quedando a Melassi, se quiere escapar con la pelota, Melassi engancha hacia el medio, toca la pelota para Muga, le tiró un compromiso. La pide el Chino Vázquez. Está todo Rampla en área de Cerro. Se demora, le pega Vázquez. Mete la pelota para Barreto. Gana de cabeza Ramos. Y la pelota le queda en el rebote a Machado. Sale del fondo ganando Cerro. Toca y se viene la contra y lo puede liquidar. Y le va quedando ahora al jugador Sosa. Lo quiere liquidar. Va Muga, va Muga, Muga. Se la llevó puesta y falta. Falta, le cobran a Muga y Cerro empieza a festejar el partido histórico. Y Cerro empieza a festejar porque parece quedarse con la final el villero y quiere subir a la primera división profesional en un partido histórico. Los jugadores le están poniendo sabor al partido como vos cuando usás Hellmann's receta casera a tus comidas, cremosa como hecha en casa, diferente a todo lo que probaste, más blanca y más suave. Hellmann's casera a pedido de los hinchas del sabor. Se prepara una variante más, la última en Cerro, estamos en lo último, ¿eh? En lo último que queda del partido, va a ser tiro libre para el villero cuando Rampla protesta. Te escucho, Velasco. Nicolás Pandiani, el 22. Pandiani a la cancha, Nicolás Pandiani, el que se prepara para ingresar. No va más, ¿eh? No va a dar el tiempo, me parece, pero vamos a ver si lo ponen a Pandiani. Va a dar la orden el árbitro, va a sacar Cerro y seguramente se termine. La gente de Cerro que empieza a abrazarse, la gente de Cerro que empieza a festejar. Te escucho, Velasco. Hamilton Pereira que se va. Gran segundo tiempo de Hamilton Pereira, terminó con las baterías fundidas. Gran rendimiento del número 21. Bueno, se va retirando Hamilton Pereira que ahora se demora. Se demora y por eso le viene a buscar Rodrigo Ferreira y empujones y armalío ahora dentro de la cancha. Innecesario lo de Rodrigo Ferreira. No, yo entiendo, yo entiendo. Lo de los dos. No, bueno, pero se pone a sacarse la media dentro de la cancha cuando quedan 10 segundos. Pero es más viejo que el fútbol, es más viejo que el fútbol. Porque podemos hacer dos cosas a la vez. Schneck hizo la milanguesa que estado. Es hamburguesa y milanesa. Milanguesa es Schneck. El tornado arma la lista para Qatar. Ninguno se quiere quedar afuera. Por suerte con Prime Boss. Ya está seguro dentro. Prime. Campeones del mundo en placer. Va a sacar Cerro. Seguramente se termina el partido después de esta jugada. Es la última. Da la orden Daniel Rodríguez. Va a sacar Matías Avero. Se demora el tiro libre. No hay nadie en el área esperando el centro. Da la orden el árbitro, le dice, dale, saque de una vez. Sacó ahora Vero, hace rebotar en De León, se pierde afuera y es lateral para el villero que empieza a festejar un ascenso histórico para lo que van a ser los 100 años del villero. Parece que vuelve a la primera división profesional en los centenarios de su equipo frente a su clásico rival, ganándole estas dos finales, ganando la primera y empatando la segunda, quedándose con lo de ahora en el ascenso. Daniel Rodríguez se demora. Es lateral para el Rampla que va a ir por la última, si el árbitro lo permite. Va a sacar el lateral, ya sacaron, hay agarrones, hay empujones, saca, la tiene Cúcaro, la gana Cúcaro, se va Cúcaro con pelota y todo afuera. Le pide la hora, todo Cerro, todo el banco expectante. Todo el banco de Cerro expectante para festejar, media milla del Cerro esperando para festejar. Alienta Cerro, el pase que va para Vázquez, Vázquez le revienta hacia arriba y le dan una más. Busca el Pichulo Ferreira, va por la última, está recontrapasada la hora. Le queda el Pichulo para Vázquez, Vázquez mete el pelotazo, va para Barreto, revienta Ramos y va más. No va más, Cerro, 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 Cerro vuelve a primera división profesional. Cerro sube a la primera división profesional ante su clásico rival. Festeja media milla del Cerro. Festeja Cerro volviendo a la primera división profesional y los hombres de Rampla se le van todos arriba a Daniel Rodríguez, pero poco le importa a la gente de Villa del Cerro, a la gente
del Club Atlético Cerro, que ha ganado la final frente a su clásico rival. Ganó la primera, aguantó en la segunda y Cerro vuelve a Primera División Profesional para los 100 años. Presenta Brumix, el decano del revoque uruguayo. Y Cerro está festejando el ascenso a la Primera División. Cambió la actitud futbolística en el segundo tiempo. Cambió la actitud anímica en el segundo tiempo. Puso lo que tenía que poner para quedarse con esta final. Jugó con el resultado, jugó con la desesperación de Rampla y consiguió lo que vino a buscar. Consiguió el ascenso. Cerro vuelve a la Primera División. Quizás sin mucho análisis futbolístico, pero lo consiguió porque en el segundo tiempo, reitero, había que poner mucho en esta final. Rampla era superior desde el punto de vista futbolístico. Reseteó su juego en el entretiempo y el equipo de Danielo Núñez consigue ganar una final histórica. Mérito para Danielo Núñez también, un técnico que habitualmente hacía muy buenas campañas en el fútbol del interior, en el fútbol de Primera División, pero dirigiendo a Cerro Largo. Danielo Núñez llegó en la parte final de este año futbolístico en el equipo albiceleste. Se puso el traje de forma definitiva de ser técnico de un equipo de fútbol profesional de Primera División, ahora dando el gran golpe en esta final con Rampla. Ganó Cerro, está festejando el equipo, están festejando los jugadores en el campo de juego del Parque Alfredo Víctor Viera. Cerro festeja. Vuelve la albiceleste a la Primera División. Yo me despido, el trabajo grande de todos los compañeros, el gusto enorme de haberlos acompañado, las felicitaciones para toda la gente de Cerro por el ascenso, pero antes vamos con el Jumbo del partido. De Celeste presenta el jugador Jumbo del partido. Y me voy a quedar con lo que rindió en el segundo tiempo, porque fue uno de los jugadores que realmente le cambió la cara al rendimiento albiceleste, poniendo pierna fuerte, aguantando la pelota cuando había que aguantar, poniéndole claridad cuando el juego lo exigía. Hamilton Pereira, el número 21, el Zumbo de esta segunda final. Ahora sí, yo me despido. Las felicitaciones nuevamente para la gente de Cerro, que consigue el tercer ascenso. Va a acompañar al Racing, va a acompañar dejame, a la dejame, Luz. Déjame la marcha de Cerro, Está festejando el albiceleste el ascenso a la Primera División. Gracias por la compañía. Se quedan con Gustavo Ricci, con el trabajo de notas de Rafael Velasco y todo el equipo de la 970. Que tengan buenas tardes. Pasó por 970 Universal, el relato de Gonzalo Gabriel. Esa sí es la 22. Todo el fútbol junto a Kessman, explota en tu corazón. 970 Universal con Kessman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Esa sí. Suena la marcha de Cerro, está festejando el albiceleste el ascenso a la Primera División. Ya vamos a repasar el gol de la primera final, con Emiliano Sosa. Todo el trabajo para el Patriarca, todo el trabajo para Rafael Velasco. El abrazo apretado de Matías Cabrera con el flaco Lamas, realmente impresionante lo que están ahí debatiendo, lo que es este ascenso, festejando el flaco Lamas y Matías Cabrera. Toda la imagen impresionante cómo están llorando, Gustavo. Claro, dos jugadores que han sufrido en esto del fútbol en los últimos tiempos, en los últimos meses, por toda la situación que se generó en Defensor Sporting. Fueron separados del plantel, no sabían bien su futuro deportivo, han caído en Cerro y bueno, ahora han conseguido este logro para todo un equipo trascendente e histórico del fútbol uruguayo. Sí, dale. Bueno, sí, Matías Cabrera, felicitaciones, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Muy emocionado. El flaco tremendo de Lama, buena frase para este ascenso. Son tantas cosas, Nosotros dos venimos muy golpeados, un año de un descenso con un club que yo amo, y con todo lo que pasó el año pasado, este partido fue el que no nos dejaron jugar, y la vida de revancha, y fue hermoso, y trajimos a Cerro la A, y es una revancha hermosa. La foto ahí de Matías Cabrera con el flaco Lema, claro está, lo que sufrió un Defensor, la vida de revancha, dicen los dos, el ascenso para
dos ex hombres de Defensor Sporting que están festejando este ascenso con Cerro, querido Gustavo. El fútbol siempre, siempre da revancha y está bueno, está bueno la emoción, están buenas las lágrimas, tanto de Matías Cabrera como del zurdo Lamas, que han dejado todo en Cerro para que este equipo vuelva a la primera división. Sí, dale, es tiempo tuyo, Rafa. El partido pasado y este, Darío Denis, felicitaciones, el portero albiceleste, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que por esto peleamos todo el año, ¿no? Por esto sufrimos, tuvimos altibajos, tuvimos momentos feos, pero bueno, coronarlo así, coronarlo con este festejo de todos los compañeros que se lo merecen. No cualquiera, porque es un momento especial para Cerro en los 100 años. Por supuesto, y contra el clásico rival. Y la gente, para la gente que lo disfrute, nosotros la verdad que nos sacamos todo el año arriba, es como un disfrute más todavía, pero bueno, es una tapada impresionante en el primer tiempo, tuviste. Y bueno, está, para eso me preparo, para eso estoy toda la semana haciendo remate y bueno, hay que atajar. Darío Denis, vamos, le gusta. Gran figura de esta final por el tercer ascenso. Darío Denis, hoy quizás sin tanto trabajo, pero en la primera final que le dio la victoria a Cerro, fue figura trascendente, uno de los baluartes de este equipo de Danielo Núñez para conseguir el ascenso a la primera división. Ahí están festejando los jugadores en la mitad de la cancha con los allegados que tuvieron el privilegio de ingresar al Parque Alfredo Víctor Viera en esta final tan particular. Sí, dale Rafael Velasco. Bueno, el presidente Alfredo Jauregui-Berri que viene a saludar a uno por uno a los muchachos. Presi, ¿cómo le va? Bueno, felicitaciones, presidente. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué te voy a decir? Saludo a todo el hincha de Cerro en todas partes donde estén escuchando. Este, me costó el año pasado, nos costó, pero no había R. Cerro a la A como tiene que ser en los 100 años. En los 100 años, no es eso, por eso en cualquier momento. Parece. Quedamos en la historia, en la gran historia de Cerro. Arriba el apretado brazo ahora con el flaco Lama, querido Gustavo, ya vuelvo contigo. Dale, tranquilo, notable trabajo de Rafael Velasco con el festejo de los jugadores de Cerro que ya recibieron el trofeo. Raúl Barizoni, el querido y el entrañable colega Raúl Barizoni, bueno, tenía el justo homenaje en este trofeo que fue entregado por su hijo Leo Barizoni, un periodista gráfico espectacular. Bueno, ahí están los jugadores albiceleste festejando en el círculo central, prácticamente en la mitad de la cancha. La copa la tiene Darío Denis. Sí, dale, Rafael Velasco, estamos en Universal. Roberto Brun, bueno, ya el afloje, felicitaciones, qué momento, ¿no? Qué sensación. Muchas gracias, sí, la verdad que venimos 2 años peleando mucho, pasando cosas complicadas en el club, uno lo personal que existe, ya está en el final de su carrera, uno de los sueños que quería cumplir y gracias a Dios lo cumplí. Volviste a tu casa. Volví a mi casa y creo que cerré y siempre cierre de lo mejor, sufriendo un poco más de lo debido, pero bueno, fútbol es entendible, los rivales también muy difíciles, pero bueno, nosotros en la interna sabemos que la hemos sufrido muchísimo y creo que es un premio recontra merecido. La bronca, me imagino, de jugar sin público, porque no, para los jugadores no es lo mismo. La verdad que es triste las cosas que pasan. Sé que no se mide todo con la misma vara en este fútbol en Uruguay. Han pasado cosas peores y no le han dado tanta fecha, pero bueno, ahora tratar de disfrutar con toda la gente que nos está esperando y la familia, que es lo más importante. Salud, campeón. Gracias. Roberto Brun, otro testimonio. Sí, sí, espectacular trabajo de Rafael Velasco en la transmisión de Universal con los protagonistas que están festejando el ascenso, uno de los históricos, ¿no? En este Cerro, el tenio Roberto Brun, realmente hoy no tuvo la posibilidad de jugar esta segunda final por el tercer ascenso, pero ingresó en la primera final el fin de semana pasado, pero reitero, es uno de los históricos, es uno de los que tiene el ADN albiceleste, que conversó con Rafael Velasco en el campo de juego. Sigue sonando la marcha de Cerro, seguramente el Cerro en la mitad albiceleste está preparando el festejo, estará preparando el recibimiento de este plantel, estará preparando el arribo de los jugadores para seguir festejando durante toda la tarde y seguramente por mucho tiempo más esta vuelta ante su clásico rival a la primera división. Más de Rafael Velasco. Otro de los que está festejando, Nicolás González, cómo se sufrió, me imagino, ¿no? Sí, había que aguantar como sea, capaz no jugamos el mejor partido, pero nosotros ya habíamos sacado la ventaja en el partido de EA, y entonces por eso estamos en primera. Y la historia manda, ¿no?, que Cerro no podía quedar un año más en la B con esta rica historia que tiene, con cumpliendo 100 años, ¿no? Sin duda, no es un equipo cualquiera, es el
después de Peñarol Nacional, el equipo que lleva más gente, entonces no podíamos estar en segunda división. ¿Cuántos años en Cerro vos? Yo de juvenil, de séptima. Una banda, como 10 años lo menos. Sí, me crié en el barrio, jugué acá, me tuve que ir, pero volví y por suerte estamos en primera. Salud, campeón. Y muchas gracias. Otro. González, una historia dentro de Cerro, Gustavo. Otro de los jugadores con ADN de Cerro, Nicolás González, hoy batalló durante todo el partido, tuvo un mano a mano realmente espectacular con los zagueros de Rampla, fue de los jugadores que más quiso desde el punto de vista ofensivo, es un goleador empedernido, fue uno de los goleadores de Cerro en esta también campaña en segunda división, en esta temporada 2022. Nicolás González, entonces un festejo absolutamente merecido. Seguimos disfrutando el trabajo de Rafael Velasco en Universal. Diego Quiñones, felicitaciones, ¿cómo te va? Bueno, felicidades, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy contento de pertenecer a este grupo, que la verdad que pasamos muchísimas cosas, la verdad, uno en lo personal, bueno, siempre afuera, pero apoyando siempre al equipo que la verdad el equipo se dio por el todo, ¿no? La experiencia con hombres como Matías Cabrera, como Tabaré Vivés, como el Zurdo Lamas, que me imagino todo lo que le aportaron para esta vuelta de Cerro a primera división. Sí, ni que hablar, que teníamos un equipo de hombres, y bueno, creo que por eso mismo se vio demostrado en esta final que cómo manejamos las dos finales y que fuimos superiores. Obvio que pasamos un poco de sobra porque ellos iban a venir, pero en la cabeza nuestra sabíamos que éramos superiores. Bueno, tu historia está ensayado, pero bien que la disfrutaste, me imagino. Y bueno, esto es otra historia más, un triunfo de lindo, que también lo guarda uno personal, ¿no? Aparte de ensayado, ahora me toca defender a Cerro y por suerte lo dejamos la A. No sé qué va a pasar después, pero ahora en estos momentos yo con el plantel de Cerro subimos la A. Felicitaciones. Gracias. River Quiñones. Sí, sí. Otro de los históricos, otro de los jugadores que tiene el fútbol uruguayo, River Quiñones, otro de los jugadores que tiene el gol entre Gustavo. Ceja y ceja, hoy no tuvo la posibilidad de jugar. Sí, dale, Rafael Velasco, otro, la transmisión es tuya, dale. Dylan Nandín, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad muy emocionado por este ascenso. Lo merecía por todo el esfuerzo que tuvimos entre todo el año. ¿Vos sos otro producto genuino de Cerro? Sí, salgo de abajo ahí, de las juveniles. ¿De dónde? Del complejo Vacuna. ¿Y quién te trae a Cerro? ¿Cómo te vinculas a Cerro? Por el barrio, de chiquito, hincha. La verdad que un sentimiento bárbaro por esta camiseta. ¿Qué es Cerro? Porque la verdad que es algo especial, como Nacional, como Peñarol, pero siempre decimos que es el tercer grande. Sí, la verdad que Cerro nunca tuvo que bajar, la verdad que... ¡Vamos a disfrutar! Dylan Nandín, otro testimonio, Gustavo. Bien, y con otra característica, ¿no? Muchos jugadores de las formativas de Cerro, muchos jugadores que han sabido ya desde sus inicios como futbolistas, conocer lo que es la identidad de Cerro y por eso la adhesión a los colores. Todavía el plantel bajo la lluvia que todavía continúa cayendo en esta zona de la capital de la República, que todavía continúa cayendo en el Parque Alfredo Víctor Viera, siguen disfrutando, siguen tomándose fotos. Cerro está en primera, dale, Rafa. Ya te voy a convocar porque otro de los que ha sufrido, porque está fuera el gato Tancredi, dos minutos y voy contigo porque está recuperándose de una rotura de ligamento. Sí, dale, tranquilo, la transmisión es tuya, Rafael Velasco, estamos con el festejo del plantel albiceleste, el gato Tancredi que se perdió la parte final de esta temporada de Cerro por esa dura lesión que, como lo decía Rafael Velasco, todavía lo tiene en periodo de recuperación. Sí, dale Rafael Velasco, bueno, todavía con el festejo. Lamentablemente una rotura de ligamento que te deja al margen de esta definición, Tancredi, como bueno, sos parte por supuesto del grupo, felicitaciones. Sí, bueno, muchas gracias, creo que esto es para toda la gente que estuvo siempre con nosotros, nuestra familia, la gente que la luchó, los tres cuerpos técnicos que tuvimos, el Rifle, Adinolfi, su profe, los utileros, el Toto que no está con nosotros, lamentablemente, toda esa gente se merecía este ascenso, aparte de toda la hinchada que siempre tenemos detrás. ¿Y vos cómo vas llegando a esta rotura de ligamentos? Y bueno, la vengo llevando bien, todavía no cumplí los dos meses, pero la verdad, sinceramente hoy tengo una alegría tremenda, no me importa lo que pase después, pero esto creo que lo merecíamos. ¿Tenés ganas de seguir poniendo los cortos cuando te recuperes? Es la idea, voy a intentar seguir por lo menos para terminar con Cerro en primera división.
y que bueno, mis hijos sobre todo me vean retirarme el fútbol adentro de una cancha. Felicitaciones, a disfrutar. Muchas gracias. El Gato Tancredi, Gustavo. Sí, el Gato Tancredi, va a ser, si será jugador histórico en este cerro, el Gato Tancredi, que se está recuperando de esa rotura de ligamentos, van 2 meses, todavía tiene para un tiempo más, pero seguramente ahora que Cerro está en primera división, se va a volver a calzar las pilchas albiceleste. Vamos a vender un poco más con Miguel Arispe, vamos a seguir disfrutando del trabajo del patriarca Rafael Velasco con el festejo de los jugadores de Cerro. Recuerde, Cerro está en primera división. Es hora que manejes tu seguro y pagues solo lo que querés. Entra a miauto.sbi.uy y contratá desde donde estés. SBI Seguros avanza seguro. ¡Qué golazo! El de los paraísos ahora, con habitaciones decoradas. Los paraísos, solo para Speakerman. Este equipo le amargó la fecha al rival, le amargó la fiesta. A festejar con un paso bien frío, paso de los toros, arrolla la sed. Dale, dale, Rafael Velasco en la cancha, en el parque Alfredo Víctor Viera. Ahogado un poco, bueno, desahogándote, ¿cómo te definís, cocodrilo? Felicitaciones, señor Pablo Acosta. Muchísimas gracias. Feliz. No, hay un desahogo muy grande, pero estamos muy felices, disfrutando. Una historia distinta, ¿no? Porque definir con Rampla, ¿no? Bueno, lamentablemente uno sigue militando en la B y otro sube, ¿no? Digo, la historia va a ser eso, ¿no? Sí, le decía a un colega tuyo, fue un clásico histórico, hicimos historia, lo disfrutamos muchísimo. Obviamente que este dato es objetivo, es con todo el respeto del mundo para Rampla, pero en la realidad nunca se había dado un clásico tan definitorio para ascender, para concretar un ascenso, y bueno, hicimos historia, lo disfrutamos mucho. Con picos altos, con picos bajos, ¿cómo definís la campaña vos? Que sos un tipo de expediente, con mucho traqueteo toda tu carrera. Sí, por el momento nos sentimos bien, fue bastante irregular. En un momento estábamos cerca del segundo puesto, después por resultados que no se nos dieron, quedamos lejos, y bueno, era coronado los playoffs, y bueno, llegar hasta final. ¿A quién le dedicas el ascenso? A mi familia y a todo el grupo, a mi familia, a mi hijo que viene en camino, a mi vieja y a todo el grupo de trabajo. ¿Qué viene? ¿Un gurí, una gurisa? Un nene, Juan Cruz. ¿Cuánto falta? No, falta todavía, estamos de 4 meses. Felicitaciones, ¿eh? El cocodrilo de la coste, querido Gustavo Ricci. Vamos arriba. Bien, notable, notable. Lo vivió intensamente el partido en el banco de suplentes, ingresó en los minutos finales. El cocodrilo Lacoste conversando con el patriarca, con Rafael Velasco. Voy a cuando. Danilo. Sí, tranquilo que tenemos tiempo todavía. Todos los jugadores de Cerro ya se están metiendo en lo que es el vestuario local en este estadio, en el Parque Alfredo Víctor Viera, seguramente para estar poco tiempo en ese sector, porque el ómnibus que lo va a trasladar seguramente a su sede, al Estadio Luis Trócoli, va a ser para seguir festejando con sus hinchas, que hoy lamentablemente por esos pocos que habitualmente se portan mal en el fútbol, le han impedido a la gran mayoría poder presenciar esta gran final acá en el parque Alfredo Víctor Viera. Vendemos con Miguel Arispe, vamos a repasar el gol que le dio en definitiva el ascenso a Cerro a la primera división. Hoy la final terminó 0-0, pero con este gol hace una semana, con este gol el equipo albiceleste, el equipo que dirige técnicamente Danielo Núñez, logró el ascenso a la primera división. Así lo relataba Gonzalo Gabriel. Gabriel de León protegiendo esa pelota, pero se la ganó Vero, le ganó la cuereada, busca escapar el lateral, escapó, se lleva un manotazo, el árbitro dice siga, levántese, le dijo al lateral de Cerro, el pase para Elvin, se lo llevaron puesto, le queda a Dylan Andín, tiene el primero armado, el pase al medio, está, gol, gol de Cerro, Emiliano Sosa abre la cuenta a los 13 minutos del primer tiempo, solo un error en la salida de Rampla y quedó solo Emiliano Sosa para mandarla a guardar, abre la cuenta la visita, Cerro se pone 1-0, el 19, Emiliano Sosa contra el palo derecho para que el villero se ponga 1-0. La presión de Cerro que da resultados, se equivoca la última zona de Rampla en la salida,
y el albiceleste comienza a ganar el partido clásico. Reitero, le tiró la presión cuando Rampla quería seguir jugando con pelota al piso en la última zona. Le robaron el balón, finalmente el jugador albiceleste la manda a guardar y el equipo de Cerro está arriba en el clásico. Se equivoca Rampla, Cerro no perdonó. Bueno, con ese gol de Emiliano Sosa, Cerro está en primera división. Sí, dale, Rafa. Sí, aquí va en busca de Danilo Núñez, el entrenador, aflojando un poco los nervios y disfrutando un poco. Felicitaciones, señor Danilo Núñez, ¿cómo le va? Bueno.